El proyecto de investigación subacuática Hoyo Negro que se realiza en Tulum, Quintana Roo, bajo la batuta del Instituto Nacional de Antropología e Historia, será distinguido el próximo viernes con el Field Discovery Award que otorga el Foro Arqueológico de Shanghái. De acuerdo con la carta de notificación del profesor Wang Wei, miembro honorario del Instituto Arqueológico de América de la Academia China de Ciencias Sociales, el comité de selección revisó 91 nominaciones en dos rondas, en la que se puso especial énfasis en los principios de excelencia e imparcialidad. El comité está integrado por 30 renombrados expertos que representan diferentes regiones del mundo, quienes fallaron a favor del proyecto mexicano en la categoría de premio por descubrimiento en campo. El Instituto Nacional de Antropología e Historia recordó que Hoyo Negro se inició a finales de 2011, después de que tres espeleobusos, Alejandro Álvarez, Alberto Nava y Franco Atolini, descubrieron una inmensa oquedad al explorar una cueva inundada en plena selva de Tulum. En el fondo estaba el esqueleto humano femenino conocido como Naya, que resultó ser el más completo y antiguo encontrado hasta ahora en América. Gracias a los estudios y análisis de estos restos óseos, se ha podido profundizar en el conocimiento sobre los primeros pobladores del continente americano que llegaron a través de Beringia. También se encontraron restos de 33 animales prehistóricos pertenecientes a tres especies. En 2014, el descubrimiento del esqueleto de Naya fue considerado entre los 10 más importantes del mundo. En este proyecto participan más de 100 especialistas, universidades, agencias oficiales, organizaciones y fundaciones de México, Estados Unidos y Canadá, e incluye a paleontólogos, arqueólogos, antropólogos, físicos, geólogos, geoquímicos, paleobotánicos, médicos, técnicos y expertos en computación de punta, entre otros, además de los espeleobusos del proyecto Hoyo Negro, especialmente capacitados y entrenados para el registro arqueológico. Notimex.